Shit crime you are. Gracias a toda la gente que está resuscribiendo, que ya vamos por el nivel 800.000 del tren del hype en 3 minutos. Qué locura, qué locura. He estado un par de días desaparecido, no solo por falta de ánimos, sino que, pues te digo, me ha dado como un... No sé, algo traigo, si me veis que estoy usando mucho el papel higiénico, no penséis mal, ¿vale? Traigo como moquillo, aparte, no sé si sabéis los antigripales, o no sé si os pasa, pero a mí los antigripales me matan, es como anestesia. Me tomo un antigripal y estoy... Aparte de que soy hombre, entonces exageramos mil veces más cualquier enfermedad, ¿no? O sea, nos da un resfriado y estamos que parece que nos vamos a morir en media hora. Pues encima, imagínate eso. No, ¿qué es el antigripal? ¡No! ¡No! ¿Quién? No quiero. No lo quiero, Tómatelo. ¿Quién me lo manda? Mira, No, no lo quiero. Justo de eso estaba hablando. Te lo tienes que tomar. A mí me dijeron, orden directa. Puta madre. Dile que estoy tomando Monster. No puedo, no puedo mezclar aquí. No, no, ¿qué tiene? No puedo mezclar conceptos. Bueno. Me voy a tomar en... Pues voy a pelar a Pipe drogado. ¿Está aquí ya? ¡Epa! ¡Mi rey! En el momento justo de la última... Ay, bienvenido, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? Aquí Hola. Tenemos el cliente del día de hoy. No sé Hola, si cliente. Ya llevaba sí. muchos meses queriendo... Que viene, va a quedar churrísimo. ¿Has visto la vieja del TikTok? Que corta el pelo a los niños y dice, ya va a quedar churrísimo. No, pues así vas a quedar tú churrísimo. Si quieres, mira, agarra el taburete. ¿Qué pedo? ¿Por qué salgo así? ¿Cómo? A ver, ve. ¿Vienes bofeado o qué? No, ha salido. No, ya sé. ¿Por qué está rojo? Ajá, que... Ah, pero si estás rojo, ¿te has quemado por el sol o qué? Sí, pero se ve muy exagerado ahí, ¿no? Exagerado. Bueno, si estás aquí por las luces igual se disimula. Te has quemado, Te dije que te amaría todos los días del año. Qué fuerte, Ey, muchas gracias por todas las redes. Espérate, me voy a tomar mi... Mi medicamento, su puta madre. Esta mierda me tumba, me mata, te lo juro. Ah, es de los... Está horrible, es antigripal. A ver. ¿Para qué siempre un anti? ¿Para que se me quite la gripe? Exacto. Entonces se debería de tomar, digo yo, ¿no? Cuando uno trae gripe, ¿qué toma? Te llama puto té. Qué asco, tío. ¡Qué asco, tío! Bueno, las de naranja. A ver, mastícate una aspirina, a ver si te sabe rico, loco, sabe asqueroso. ¡Ah, eso sabe! ¡Claro! Es un... ¿Sí? Es un medicamento disuelto en agua, está asqueroso. ¿Pero caduca o bien? A ver, ¿qué dice? Cripunk, el terror de las nenas. ¿Somos el terror de las nenas? Y sube los otros. Yo de las de 40 para arriba, ¿no? Esas son... Ese es tu... No mames, sí me voy bien cagado. No, a ver, mira, vamos a preparar esto. A ver, he hecho un pedido que tiene que llegar. Siéntate, por favor. Ponte cómodo. En la barber shop. Vale. Si te ves quemadito, sí. ¡Fabiana! Es que traía gogles, entonces. Gracias por los 10 subs, Fabiana. Thank you. A ver, puedo levantar un poco más. Hola, Cray. Gracias por prender stream hoy. Mi día fue una cagada, me fracturé. ¿Te das cuenta que me dan las gracias por hacer mi chamba? Eso es muy fuerte, Eres como los futbolistas. ¿Cómo de cabrón está el daño emocional que me agradecen por chambear? Es una locura. No, pero tengo excusa, te lo juro, Ayer no me pude levantar de la cama y hoy la verdad tampoco me hubiera levantado. Pero pues aquí estamos, Qué guapo te ves, Qué guapo te ves, No, ves que mira, se me quita aquí lo caliente. Nada más me pues esto no me cuadra aquí, Esto de aquí no me cuadra. Tú tenías el cabello normal, ¿verdad? Yo lo tenía normal. Mira, ¿quedó churrísimo o no? A ver, es que me hubieras visto cuando me lo cortó. Quedó churrísimo. No, sí, llegué a ver poquito y me dio mucho miedo. Está churrísimo. Es que, ¿te acuerdas que me llamó, creo? Yo estaba moviendo cosas y no lo alcancé a ver. Pero dije, asumí, voy a ver si está en stream para ver si lo que quería era stream o después de stream. Y ahí vi y dije, no, pobre bro. A ver, ¿vas a querer? Y luego te lo pinté, lo decoloró, ¿no? ¿Vas a querer puro corte o una deco? ¿No? ¿Una qué? Una deco. No mames. Escucha. No, escucha. Escucha.
Nadie como que. ¿Cuánto me plateado así? ¿Cuánto le cobro? Y que te quede plateado. No te voy a cobrar yo a ti. Es gratis. Ey, es gratis. No, pues ofertón, ¿no? Esto es gratis, ¿eh? Oh, shit. No, a ver. ¿Qué es? Mira, te voy a explicar, ¿vale? Hay un par de dinámicas, hay sorpresas que tengo preparadas en el día de hoy. Lo primero, tu estética. Vamos a hacerle un corte a Paipunk, que como podéis ver siempre se ha caracterizado por su pelazo, ¿no? Siempre ha tenido el pelazo. Y pues le vamos a hacer ahí un cortecito, luego vemos ejemplos y decidimos. Es que la neta hasta el póster me dio miedo porque... Escucha, no sé, pudo haberlo hecho pelón, escucha. ¿No? No, una puta tranquilada. También hay skincare, ¿vale? He hecho un pedido de skincare ahí con una mascarilla para los poros, para hidratarte la cara, ¿sabes? Para que salgas churrísimo de aquí, ¿no? ¿De dónde sacaste esa palabra? Es que es la vieja del TikTok, sí, loco. Sí, ya vino Manuel a cortarse el pelo y quedó churrísimo. Mm. Me da mucha risa. Pero yo no te voy a hacer una trasquilada, te voy a cortar bien. Para que veas. ¿Dónde está el experto para empezar? Traigo herramientas aquí. ¿Ok? Bueno, pues tijeras. Yo tengo herramientas en mi casa y no por eso te armo una casa. Mira, una Wahl, chaval. Esta no la vas a usar. Tenemos, ¿no?, la Razor, tenemos la de esta. Le vamos a hacer y tengo peines también. Esto es lo que me faltó la otra. Las chicas estamos. No, pero no, tú no me peines porque necesito que veas cómo está quedando. O sea, quiero que le baje de aquí y de viejo. Sí. Yo le digo. Sí, o sea, yo el peine es para que quede igual, ¿sabes? Para yo hacerle así y te digo, ¿cuánto? ¿Esto? Y tú me dices, sí, y pues, no me estás mirando. Es que me daba miedo eso. Es tu pelo, si te vale verga tú mismo. Mira, yo te digo esto. Ajá. Y ahí. Es que yo tampoco sé cortar pelo, entonces no sé qué tanto. Es que primero vamos a ver un estilo, a ver. Sí, yo sé cuál, yo ya sé qué quiero. He puesto en Twitter que hagan unas preguntas. Uh-huh. Al principio son las típicas preguntas de cómo te ves en 5 años, bla, 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 ¿no? Para ir practicando en lo que te corto el pelo. Y luego hay otras más traviesas que puedes no contestarlas. Ajá. Pero si no las contestas, te vas a tener que chingar una boneless ultra mega picante que acabo de pedir. Me la como con gusto de esa madre. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues olvídalo. Entonces, más bien cuando traiga hambre, no contesto a Dredd. Listo. Y después de eso, hola, pues eso está, no el skin que tal. Ah, he comprado también. Sí, lo que estás. ¿Tú cómo respiras bien? Un rescate para su cabello. Sí, espero, no creo. ¿Respiras sí, bien? Pero por las dos orificios. Es un conjunto de habilidades muy. Por el culo a veces depende. Si lo traigo empinado, traigo. Si no, no. He comprado cera depilatoria nasal. Ah, pero eso estará gracioso. ¿Te animas? Sí. Aunque te hace falta así, Yo también quiero. ¿Y ya viste que trae un poquito? No te persigue. Tengo un poquito aquí. Pero si no trae mucho. Yo también quiero, pero traigo mocos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Hola, Pipe, qué bonito. ¿Te has escuchado, tío? ¡Ey! Trae la espada, ¿eh? Trae la espada. ¿Cuál espada? La espada, ¿no la has visto? No. ¿No has visto mi espada? Pues no soy tu fan, bro. Soy tu amigo. A ver, trae la espada. Con esta me. ¡Oh! ¡De Kirito Kun! Con esta me defiendo de los haters. Nada más no me la quiso afilar la culera de Mercado Libre. Porque me dijo, ¿para qué la quieres afilada? Y yo, pues no sé. Es del. ¿Tú te aventaste de Kirito Kun, hombre? No. Gracias, Psycho Circuit, por los 10 subs. Ah, pero sí es de metal. Claro. No está tan pesada. Pero es custom, ¿no? O sea, te la hizo a mano. Sí. A la verga. Pero, ¿puedes sacar filo? Pero no te conté, estuvo gracioso porque le dije, sí trae filo. Y me dijo, ¿para qué quieres el filo? Y yo, pues para que te corte, ¿no? Pues sí. ¿Y qué quieres cortar? Me dice yo. Ah, con gente, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Si entra un ladrón, ¿con qué te cubres? ¿Con un cuchillo de cocina? Así, ¿no? Como de, güey. Yo creo que si me entran a robar aquí y me ven con la espada esta, así se rajan, ¿eh? ¿Y si traen una pistola? No, como el Dead se le cubre. Hago así a las balas. ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? De momento, ahí tengo. Hoy está perra, pero cuelga la perrona. Ya aún no he encontrado dónde, igual. ¡Epa! Muchas gracias, Gavik Zars y Jester. Gracias por todos los subs, ¿eh? Thank you. Ir a 200 subs. Qué fuerte, ¿eh? ¿200 subs? Olobor con Vipe, tienes el cabello más bonito que yo. No está bonito. Vamos a mantener. Mira. Yo digo que un wolf cut, ¿ok? Sí, hola, sí, yo también quería eso. Hemos mira. Llegado para quedarnos. No, pero salen puras de mujer. No, wolf cut, man. Sí, man. Las guerreras desde España man. Puestas para poder apoyaros en todo. Mira, esto es un mule. Esto no. Para así. Sí. ¿Tú lo quieres así? Sí. Vale. Pues es pedí mucho, va, para crear. ¿El piercing también o no? No, eso sin el me da piercing. Miedo. Sí. Gracias por ver. Popsicle Moi.